del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Estando en Jerusalén, Jesús le dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que se salve por medio de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz. Dice precisamente la liturgia de la Iglesia: en un árbol estuvo la muerte, en el árbol del Edén, cuando Adán y Eva, precisamente en el árbol del paraíso, cometen aquel desafuero que daña todo aquello que el Señor tenía hermosamente planeado. Pero en otro árbol, el de el Gólgota, nace la vida, brote la vida. Entonces, hoy miramos la exaltación de la cruz. La cruz que tiene el crucificado. La cruz sin la sangre de Jesús. La cruz sin Jesús pendiente de ella. Es casi como un signo de muerte. Pero la cruz, viéndola desde Jesús y con Jesús, nos hace ver que hay sanación, hay salvación, hay mucho amor de Dios. Alguien ha dicho que la cruz es como un rostro de Dios para nosotros, porque en la cruz Dios nos dice: mira cuánto te amo, mira que por tu perdón y por tu bien he llegado hasta dar toda mi vida, hasta ser sacrificado. Como los corderos del Antiguo Testamento, soy sacrificado en cruz para que entiendas que eres perdonado, que tienes una nueva vida. Por eso dice Jesús entonces que así como la serpiente en aquel lábaro fue puesta en alto, Él es puesto en alto en la cruz para que estemos ciertos de su amor y de su gracia. Que nos bendiga el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.